Mediante un comunicado oficial, la Universidad Popular del Cesar rechaza el envenenamiento de perros y gatos al interior del campus universitario en la sede de Sabanas y solicita a las autoridades competentes adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Frente a las informaciones divulgadas en redes sociales sobre el presunto envenenamiento de perros y gatos al interior del campus universitario de la sede Sabanas, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, informa a la comunidad universitaria y en general que, primero, ratifica el compromiso de la institución y la de él propia en proteger y defender la vida y la integridad de todos los seres sintientes, perros, gatos y demás animales que permanecen o visitan las sedes de la Universidad Popular del Cesar. Segundo, rechaza tajantemente cualquier acto que atente contra la vida y bienestar de estos seres sintientes. Tercero, solicita a las autoridades competentes, policía y fiscalía, adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y establecer posibles responsables. Y finalmente que seguirá trabajando en articulación con los diferentes estamentos para velar por el trato digno y el respeto a la vida de los animales que permanecen y visitan la sede de la Universidad Popular del Cesar sin que se vulneren sus derechos. Robert Romero Ramírez, rector. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.